el jugador tiene la autorización que no nos dejan pasar. Así es. ¡1,300 barriles de fuel oil se han derramado el sábado pasado en las aguas del Teahone! Y se derramaron porque le dejaron a alguno de a cargo y nadie se ha dado cuenta que se ha derramado. 4 a 6 meses va a costar limpiar eso. ¡Qué bestia! Con voluntarios y todo. Por eso nosotros somos voluntarios. Venimos a ofrecer nuestros servicios de limpieza. De limpiadores profesionales. Nosotros somos buenísimos para eso. Vean, y la muestra es esta. Todo un balde lleno de lodo que hemos limpiado. Es nuestra responsabilidad este balde. Cuidado, se nos ríe. Cuidado. Así que vamos a ayudar aquí a Petro Comercial, Petro Ecuador, digamos, ¿no? Así es. A ver. Buenos días, ¿cómo ha pasado? Yalal Dubois, Rodrigo País de Limpiadores Profesionales. ¿Con quién podemos hablar para que nos manden a ayudar a limpiar el río en Esmeraldas? Déjeme ver quién le puedo ayudar, espérenme un ratito. ¿Con quién te voy a tener gusto? Ingeniero Peña. Ingeniero Peña, buenos días. Venimos a ofrecer nuestros servicios para poder colaborar en la limpieza del río en Esmeraldas. ¿Le espero aquí abajo? ¿Qué dijo? Esperemos un ratito ya y me cerró. Entonces, esperemos. Buenas. ¿Cómo está? ¿Usted trabaja aquí? Sí. ¿Con quién podremos hablar? ¿Usted sabe? Para ofrecernos, hola. Ayudar en el río Teahone. No. Buenas. Buenas, ¿ustedes trabajan aquí? Buenas. No. Disculpe, ingeniero. Ingeniero. ¿Cómo está? ¿Cómo pasa? Ah, no, casi, pero... Hablo, ingeniero. Gerencia de Protección Ambiental. ¿Y dónde es eso? En la... Juan Pablo Sanz. En Ñaquito. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, ¿no? Que pasen bien. A decir de ir para allá, ¿no? Sí, vamos, dos. Todo sea por ayudar, brother. Vamos. ¿Sí o no? Todos por ayudar. Buenas. ¿Qué dice hoy? ¿Cómo ha pasado? En la Gerencia de Protección Ambiental de... ¿O restauración ambiental de Petro Ecuador? Sí, pero no hay como... ¿Qué tiene usted una cita con ellos? O sea, nos mandaron acá, desde la central nos mandaron acá. Autorización de hacerle subir. No, pero podemos hablar por lo menos. ¿Pero quién le dio esa autorización? De aquí mismo. ¿Pero decir, de no? Petro Ecuador. Porque venimos a Petro Ecuador. Sí, de Petro Ecuador. De Petro Ecuador tiene la autorización que no nos dejan pasar. Así es. Pucha, mano, que venimos de buenas gentes, ¿eh? Pues vamos a pararnos en la oficina de Petro Ecuador hasta que nos cojan como para demostrar nuestras debilidades. Pues. Claro, vamos. Gracias, ¿no?